seem to whisper. Somebody! Stay 99 and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. De todas partes del mundo. Muchos de nosotros pensábamos que esta guerra sería nuestro rito de paso, nuestra gran aventura. Déjenme decirles que no fue ninguna aventura. Ah!
Las nuevas máquinas mortíferas, como el tanque, podían a veces cambiar el campo de batalla de un día a otro. Por suerte, casi todas estaban de nuestro lado. Casi todas. ¡Vencieron a los nuestros en la iglesia! ¡Debemos abrirnos paso! ¡Infantería, cuenta con nosotros! ¡Usa esa ametralladora! ¡Arrasa con todo! ¡Conductor, no te detengas! ¡Allá arriba están nuestros pájaros! ¡Los ojos en la tierra, hijo! ¡Llegan desde las trincheras! ¡Usa esa ametralladora! ¡Acaba con todos! ¡Se nos escapan! ¡Acelera! ¡Adelante! ¡Por el rey y la patria! ¡Perseguiremos a Fritz de vuelta a Berlín! De aventura, hallamos miedo, y lo único que nos hace iguales a todos en la guerra es la muerte. ¡A la carga! Thank you.
si presionan, presionamos. De vez en cuando, presionamos tanto que la luz se cuela entre las nubes y el mundo fuera de la guerra brilla, pero fuera de nuestro alcance. La guerra es el mundo y el mundo es la guerra. Pero detrás de cada mira hay un ser humano. Nosotros somos esas personas. Somos los hartos y los inocentes, los honorables y los criminales. Somos los obligados a ser leyenda y los olvidados en la historia. Somos los caballeros del cielo, los fantasmas del desierto y las ratas en el lodo. Estas son nuestras historias. La guerra cubrió el mundo. Viejos imperios y nuevos mundos. Modos antiguos y nuevas ideas. Toda la humanidad luchaba por la libertad, la tradición, el orgullo nacional, el progreso, los viejos y nuevos modos. Dios, por cientos de grandes ideas, marchamos a la guerra para dar fin a todas las guerras y teñimos el mundo de rojo. Mi abuelo luchó en la guerra civil. Antes de irme, me dijo lo que hay que hacer para sobrevivir, pero nada podía prepararme para lo que vi. Las nuevas máquinas de guerra, como el tanque, podían a veces cambiar el campo de batalla de un día a otro. Por suerte, casi todas estaban de nuestro lado. Casi todas. Señor. Townsend, vamos. Te pierdes de la diversión. ¡Bien, Jimmy! ¡Fuego! Revisé todos tus papeles. No se preocupe por mí, señor. Haré todo por la patria y el rey. Mira, hijo, mientras vayas y vengas, cuando yo te lo diga, está bien para mí. Toma esas, por favor. Y ven a conocer a la gran Bess. La mujer que siempre ha soñado. ¡Vengo con un nuevo conductor! ¡Carajo! ¡No, no, 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 no! No, sin groserías.
A ella no le gustan las groserías. Finch. Edwards. ¿No lo habías hecho? ¿Qué es lo que no había hecho? ¿Por qué te metes, McManus? Tranquilo. Ella te va a cuidar, ¿sí? Muy bien, chicos. Esta es la buena. Nuestras órdenes. Acabar con los alemanes y destruir las posiciones de artillería en el camino. ¿Finch? Sí, señor. Y después iremos a Francia, al pueblo de Cambrai. Y me cuentan que por ahí tienen música, mujeres y tragos. Así que seguro se divierten. Seguramente McManus no. ¡Vaya! ¡Qué bueno que estamos en buenas manos! Tranquilo, McManus. No lo olviden, muchachos. Hagan su trabajo, cuídense entre ustedes y la gran vez los cuidará. Que Dios se apiade de nuestras almas. Vamos a salir de esta, ¿verdad, Edward? Claro. ¡Ahora, a toda máquina! ¡Ese maldito pájaro está mudando! ¡Pelechando, McManus! ¡Los pájaros pelechan! ¡Le arrancaré todas las plumas a ese...! ¡Cuidado! ¡Esa paloma podría salvarte la vida! ¡Es nuestra única línea de comunicación! ¿También ahí arriba, Edwards? ¡Sí! ¡Empiezo a entender cómo funciona! ¿A qué te dedicabas en casa? ¡Manejaba! ¡Un auto! ¡Era chofer! ¡Alto! ¡Es distancia suficiente! ¡La infantería sale con el primer silbido y luego nosotros! ¡Cielos! ¿Alguna vez vieron algo así? Yo sí, lamento decir. Escuchen, vamos a acabar con los cañones de ese molino. ¡Den espacio a nuestros chicos! ¡Es nuestra señal! ¡Adelante! ¡Sucede, Finch! ¡El motor está bien, señor! ¡Es el lodo! Y eliminen todos los cañones alemanes. ¡Están luchando con todo! ¡Buen trabajo!
Ahora, la siguiente línea de trincheras. ¡Hay un cañón de campaña! ¡Dio en el blindaje! ¡Eliminados! ¡Hagan pedazos esa ametralladora! Aquí somos un blanco casi inmóvil, conductor. ¡Quédense aquí y despejen la zona! ¡Nuestros muchachos necesitan tiempo para avanzar! Combate.
¡Se equivocaron de enemigo! ¡Los cañones pesados nos disparan! ¡Vamos abajo! ¡En el blindaje! ¡Hay potencia! ¡No puedo moverla! ¡Finch! ¡Sal de ahí y echa una ojeada! ¡Cuida tu trasero, Finch! ¡Edward! ¡Vamos! ¡Dale una mano! ¡Edward! ¿Todo en orden? Sí, amigo. ¿Seguro? Sí. ¡Finch! ¡Finch! ¡Arranca! ¡Finch cayó! Muchacho, consigue que nos movamos. Vamos, conductor, regresa a tu asiento. Aquí. ¡Muévete, conductor! Primero nos toca a este, y ahora Finch está muerto. ¡Magmanus, contrólate! Llévanos a esa aldea, conductor. Ahí se oculta la artillería. ¡Hay un cañón de campaña! ¡Que os sigan alcanzando, idiota! ¡Una granada! ¡Muévete! ¡Venimos! ¡Ven a volar en mi máquina voladora, Jerry! ¡Buen disparo!
camuflar, muchachos. Vamos a tomar esta posición.